Ay, llegó la china hermosa con los lentes. Ay. Bueno, pues Alet ya hasta me dice cuando se quiere bañar. Me hace shh, shh, que se quiere bañar. Entonces, pues, la estoy bañando. Pues bueno, chicas, llegó la hora de recoger el cabello porque me voy a desmaquillar. Ya ando en pijama, ya voy a terminar las últimas cositas que ando haciendo. Gracias a todas las que me dicen que les encanta este color morado. Así que bueno. Ok, siento que últimamente no hago como que mi rutina tan larga, pero me gusta, vean. Voy a usar este limpiador de noche, de Time to Bloom, en colaboración. Y me voy a quitar todo el maquillaje primero. Cuando uso maquillaje, les decía que cuando uso maquillaje me gusta hacer double cleanse. Así que me quito el maquillaje con este limpiador que es cremoso y derrite todo el maquillaje. Y después le doy con mi cepillo facial, con el jabón y con todo. Vean, usé el limpiador, me quité el maquillaje con una toallita. Me encanta porque este limpiador te deja la cara suavecita, está cremosito. Ahora voy a usar mi cepillo facial con el jabón que hace espuma y me voy a lavar ahora sí con agua la cara. Bueno, pues aquí ya estoy que me termino mi limpiador. Oigan, como usé maquillaje y mucho, por eso me lavo la cara dos veces y voy a estar usando, ay, aquí tengo mi case, mi cepillo facial que es el de Vanity Planner. Tengo años usando este, este es el único que uso, que he estado usando. La verdad, este me gusta a mí, le gusta a Larry. Está en este color y está en gris para los hombres también. Voy a usar este cepillo, viene con tres cepillos, que viene siendo el para el diario, uso diario para exfoliar la piel y también para la piel sensible. Yo uso mucho el que es el para uso diario y para la piel sensible, depende cómo tenga la piel. Pero a esto solamente le pongo el jabón. Ok, vean, logré sacar jabón. ¡Yay! Yo voy a necesitar más. Ok, vean, solamente lo hago así o le pueden cambiar más fuerte, como ustedes lo sientan. En esta área sí le doy más despacito, pero vean, limpia muy bien la piel, vean eso. Les voy a dejar aquí para que le hagan clic y entren directo al cepillo facial si lo quieren, si necesitan uno, por solamente $39. Y también van a recibirlo así con el case, con los cepillitos que viene el para exfoliar y para la piel sensible. Así que solamente le hacen clic y pueden entrar directo. Bueno, chicas, vean, este sí nunca se me perdió porque ya viene en el case con sus cepillos y ya nomás lo guardan. Y obviamente aquí tiene para que se seque bien. Pero sí, está muy padre. Increíble. Puta. ¿Qué hacen? ¿Hacemos un en vivo o qué? Para platicarles cómo ando. Estoy sudando hasta por él. Me corté el cabello. Yo te la aviso si hacemos un en vivo. Ey, voy a Monterrey. A Monterrey, güey, no mames. Muchachos, vean qué bonito se mira este cuadro. Pero qué difícil es hacerlo todos los putos días. Muchas veces a uno se le hace fácil, se atasca. Y obviamente yo he entendido que cuando uno anda fuera de la casa es difícil tener una dieta. Pero si estás en tu casa, es fácil tener una dieta. Vean qué hermoso. Arroz basmati, vegetales y salmón. Limoncito. Hijo de la chingada. Y el pedo que mañana me voy de viaje otra vez. Oh my God. Bebés, y no crean que nomás... ya estoy flaco y acabo de empezar. No crean que nomás le grabo la comida y me la tengo que comer a la verga. A huevo cuando la como. Está buena. No es igual como las comidas que hace mi mamá. Las niñas se ríen de mí.
Ejotito. ¿Qué es eso? Ejote. Calabaza. Mi salsa es gluten free. Muchos me han dicho que yo ahora a mis 44 años me veo mejor que cuando tenía 26 años. Y desde hace más de 6 años yo tomo medicina natural. Trato de tomar agua alcalina con su pH balanceado. Pero lo importante es de que no dejo de tomar todas mis vitaminas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pastillas. Antes de dormir. ¿Qué hace y qué beneficios tiene el agua alcalina? Balancea el pH de tu cuerpo. Y van a decir, ay no Larry, son un chingo de pastillas, te va a caer mal. Todo es natural. Entonces, si a un taco le echo salsa, cebolla, cilantro, carne, queso, chile, ¿qué más le echo a un taco? Rábano. ¿Por qué no echarte tú un mix de pastillas? Estoy en el trono. Gracias por compartir mi música en sus Instagram. Es algo para mí maravilloso poder publicarlos también en mi Instagram, porque sé que sin ustedes el artista no es nada. Nomás que denme tiempo, porque sí tengo que buscarlos y seleccionarlos, porque algún día le voy a aplicar todo el trabajo que es. Pero me lo aventé aquí en el trono. Aquí estoy. Sentadito sacando todo ya. Para empezar hay que poner un español, viejo. Aquí está. Vámonos. Vaya el teléfono. Tú vives en Monterrey y me sigues. Hay varios que me siguen en Monterrey. ¿Qué les parece si nos vemos en el aeropuerto de Monterrey? A las 7 de la noche. ¿Llegamos a las 7 de la noche, vamos? Creo que sí, 7. Sí, de que nos tomamos una fotito, lo saludamos, ¿no, crees? Sí, Monterrey. Sí, ay. ¿Las pancartas de quién es que son rosas? Las mías amarillas. No, neta, si voy a llegar a las 7. Las quieren morar por el pelo. Sí, vamos. Kenia tiene un evento mañana, así que vengo a apoyarla. Y bueno, fue un viaje relámpago que Kenia ya tenía y yo me lo hice. 7 de la noche, Monterrey. Aquí andamos los Monterrey 28 y 25 para que estén copiados, bola de verga. Enterá, el patrón de Monterrey. Ahí todos los laterales para que estén cubiertos. Pasaron cuatro rápidas para el lateral izquierdo para que estén copiados. Copiado, vamos a la blindada. Buenos días. ¿Con Tatia? ¿Con Tatia? Sí. Señores, bello y hermoso Monterrey y su mañana tan hermosa.
muchacho, mientras me traen el desayuno, pensé en una idea de cómo hacerle llegar un paquete de salsas a las personas que no lo han probado o que ya se les acabó y que no tienen los recursos para volver a ordenar. Hice una publicación. Ya ves que hay muchas personas que platican y le echan tanta salsa a sus pláticas. Entonces, les voy a dejar la publicación de Salsa El Baleado y en la publicación etiqueten a la persona que le echa mucha salsa a sus tacos cuando está platicando. Y esta tarde, a las 6 de la tarde, hora de aquí de Monterrey, escoger el ganador. Así que apúrate y etiqueta y dime una anécdota para se me haga a mí chido para escoger. ¿Sí me entendieron? O sea, vayan a la última publicación de Salsa El Baleado. Si conocen a una persona que le pone mucha salsa a sus tacos, etiquétenlo y yo escogeré a la mejor anécdota. O sea, este dato le pone salsa a sus tacos cuando se liga una vieja o cuando cuenta una historia. Así. Quiero verlo, quiero leerlo, salgo para allá. Chingate algo, Hernández, miren nomás. Un panecito integral con clarita de huevo y aguacate. Otro fucking love. Y estos son unos huevos benedictos. Cubito verde. Y ahí están los huevos benedictos. O sea que tengo tarea, chavos. Gracias, padre.